hacia abajo, esto lo vendrá a las rocas estas. No se hemos llegado a la cima. Son súper lógicas las rocas estas, ese espolón de roca. Que se ve como difícil, ¿no? Más difícil de descarrilar con los bastantes, ¿no? Pero lo sube como en medio empinado, como 60 grados. O sea, esto a veces está más grande, esto es más chico. Hay como... Este ahí está grande, está mucho mejor pisar el hielo, no ahí arriba. Llegar acá, pasar los 6.000 y cruzar el hielo inmediatamente. Pero lo cruza de la guata, digamos, que hay despejada a la derecha, a la guata chiquita que hay a la izquierda. Claro, es muy lógico. O sea, se ve como una isla de acarreo y de ahí pasa, lo cruza así como en diagonal hasta la otra chica. Claro, que hay como una islita. Cruzar a la isla. A lo que vinimos. Hoy nos vamos a 5004, donde tenemos nuestro campamento. Mañana pretendemos subir a 5008, 5009. Va a depender de los lugares donde nos podamos ubicarnos, donde tengamos más cerca, para atacar el día madrugada del sábado. Estamos listos para ascender a la cima del Yuyayaco, si es que la montaña nos da permiso. Hoy pasaremos la noche en el campamento 1, 5004. Mañana ascenderemos al campamento 2. Y el sábado, en la madrugada, si todo va bien y la montaña nos da permiso y el tiempo se porta como hasta ahora, ojalá y estemos ahí arriba, en aquella maravillosa montaña. Deseamos las mejores de las suertes. Muy buena suerte. Gracias. Y buen desierto. Tranquilo el día, despejado, un poco frío por la altura, pero estamos, yo creo que bien, hasta ahora. Bien, sentido bien. Bien. Estamos en los 5400. He subido acá, hasta acá con buena sensación. Me duele la cabeza. Un poco cansado nomás por el peso, pero me siento bien. Respecto de pugna, bien. Tengo buenos augurios y espero que nos vaya bien. Estamos 5004 ya casi a punto, porque llevamos, ¿cuántos días llevamos ya? ¿6 días? ¿7 días? ¿7 días? Sábado. Domingo, lunes, martes, miércoles. ¿Viernes? ¿7 días? Viernes. Ahí está Hernán. 7 días acá en la cordillera. Y Alberto. ¿Quieres el drive, Mate? Aquí estamos intentando recomponernos de una noche a 5004. Un poco complicada. Tienen dormida pierna suelta, no sé cómo está esta altura. Muy bien, las dudas psicológicas de esta altura. Aparte de la condición física. Pero hay que sobreponerse, espero. ¡Ah!
Son las cerca de las 2 y algo de la mañana. Estamos a 5600 ya. Listos para tomar desayuno para poder salir a la cumbre. Una jornada larga, así que estamos alimentándonos acá. Esperamos que nos vaya bien. Es lo último que nos queda. Después de 7 días. Chao, 8 años. Vale. Que, ahí nos vemos. Suerte para todos. Nos vemos rato. En la cumbre nos vemos. Nos vemos en la cumbre. Saludos. Chao. Para las 4 de la mañana hemos hecho la primera parte del recorrido, salimos una hora antes de lo previsto, estamos encaramándonos hacia el plato de los 6.000 metros para atravesar el glaciar. La noche es estupenda, la luna nos acompaña, casi no haría falta tener el frontal porque es como si estuviéramos casi previo al amanecer. Extrañamente para el Yuyayaco no hace mucho frío, más bien poco, incluso siento que voy más abrigado de lo que debiera. Y nada, tenemos todavía un largo camino por delante, pasito a pasito, sin prisa, y a ver si nos encontramos todos arriba, ojalá. Gracias, Gastón. Grande. Bien, bien. Esta es tu cumbre. Te estoy esperando. Bien. ¡En la cumbre del Yuyayaco! ¡Grande! ¡Grande! Hola. ¡Grande, bueno, Ricardo! Gracias, bueno, gracias. Cristina, ha sido posible. Ha sido un técnico en el viaje, grande. Mira, aquí hay pelo, tú. Gastón. José. Puede ser activo. Lo hicimos. Bien. Ay, tremenda cumbre.
pasar, porfa. Con la cajita. Baño. Amigo, amigo. Está baño, güey. Oye, si te puedes tres veces. Qué buena onda. Sí, güey, güey. Sí, güey. Felicidades a todos, güey. Felicidades a todos. A todos mis amigos. A la familia y tengo. Que se vuelta un 7. Esta sí que es grande, güey. Forza. Patricio, Estiasna, Astial, Aranzo, Baró, un sufrimiento enorme. Vamos bajando ya. Un saludo a Ricardo Candia, que le dije, vamos al Yuyayaco, y me dijo, vamos, po. Vamos, vamos. Perdone la apariencia, Mauricio lleva 8 días sin ducharse, no se puede pedir más. Y cumplimos, ¿no? Y cumplimos, man. Estamos a 200 metros de la camioneta. Lo importante, llegando a lugar de la ciudad, nos vamos a tomar una cerveza, compadre. Unos 3 litros cada uno. Yo pago la primera ronda. No hay problema.